Gracias. Damos la bienvenida a nuestros distinguidos panelistas. Al doctor Sergio López Ayón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas. A la diputada Marcela Torres Peinbert, redactora de la Ley General de Transparencia y secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. A la doctora Jacqueline Pechard Mariscal, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y finalmente, como moderador, al comisionado del INAI, el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, a quien cedemos el uso de la voz. Gracias. Tendremos el gusto de cerrar como colofón estupendo a este ejercicio de intercambios, de reflexiones directas, agudas, sobre la circunstancia que acompaña este lustro a partir de la reforma constitucional del 2014 que transformó de manera radical, me refiero orgánica y constitucionalmente, la condición del precedente del INAI, que fuera el IFAI, y de un conjunto de acciones que rodean la explicación de este Sistema Nacional de Transparencia. Ya han sido presentados los panelistas. Marcela Torres Peinbert, tú fuiste además senadora, participante en activo de la construcción de este consenso parlamentario que en el 2014 generó estas nuevas condiciones. Así es que agradecemos a la diputada, pero sobre todo por la experiencia como senadora en el momento en que se definió esta interesante y histórica para nosotros, creo yo, para el país y la democracia, solución. Jacqueline Pechard, quien más que fuera comisionada del IFAI, presidenta también, y una permanente referencia sobre la evolución de estas instituciones en el tiempo y en la construcción democrática. Y a Sergio López Ayón, quien, hay que decirlo y siempre lo digo, es a quien le debemos la primera referencia bibliográfica en México sobre el origen y la necesidad de profundizar en el derecho de acceso a la información pública hacia el porvenir. Así es que las tres voces autorizadas, por supuesto, por esas y otras muchas razones, tendrán un coloquio que les pedimos permita, si se pudiera, algunas aseveraciones para que fueran dos y tres veces en su caso a rematar y que haya intercambio más que monólogos o más que exposiciones de bloque, pero es desde luego decisión. Vamos a pedirle, si no tiene inconveniente, en primer momento a Marcela Torres Peinbert hacer una serie de formulaciones, luego iríamos con Jacqueline Pechard y luego con Sergio López Ayón. Vamos, Marcela. No. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Es un enorme gusto, es un enorme honor estar en este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Agradecer enormemente la invitación del presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, de Óscar Guerra, muchísimas gracias por la invitación. A mis compañeras y compañeros de panel, pues es un honor estar compartiendo con ustedes este panel. Son dos personas que admiro y respeto profundamente. Y a todas ustedes interesadas en este país, en este México. Y creo que el título del panel es muy provocador, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tiene el INAI ante una nueva realidad en México? Lo dividí en dos, básicamente. Por un lado, creo que hay un reto muy importante y muy preocupante desde el punto de vista político. Lo voy a mencionar primero y luego me voy a los otros retos que creo que son técnicos. Pero hay un nuevo gobierno en México, ¿no? Una transformación de sistema, y en este nuevo contexto, en general, todos los organismos autónomos u organismos en general, instituciones en general, que fungen como contrapeso del poder, creo que tienen un reto.
con el tema, claro, de la corrupción que hubo en el sexenio anterior, que llegó básicamente a niveles escandalosos, con esa premisa o con ese escudo por delante, y con el pretexto de la austeridad, que creo que es algo deseable, un gobierno pequeño, ¿verdad?, y el dinero público trabajando en favor de ciudadanas y ciudadanos, pero con ese escudo, entonces es que todas las instituciones que fuimos construyendo en México durante muchos años para que contrapesen el poder, que no tuvieron además mucho tiempo de mostrar claramente sus beneficios en la vida de cada una de las votantes y de cada uno de los votantes mexicanos. ¿Por qué? Porque son jóvenes, porque son nuevas, porque hay una poca cultura cívica, porque hay una muy baja participación ciudadana en México, ¿no? Hay que recordar nada más una cifra, que son 25 mil organizaciones de la sociedad civil en México. Solo 25 mil. Cuando en Argentina, que es un país de una cuarta parte de tamaño, hay 100 mil. Aquí 25 mil. Cuando en Uruguay, que es solamente lo que es la Ciudad de México o más pequeña, hay 160 mil organizaciones ciudadanas registradas. En México, 25 mil. Ese es el tamaño de la participación organizada en el país. Y claro, todas estas organizaciones, estos órganos autónomos de los que el INAI forma parte, entre otros, ¿no?, porque también la Corte, muchas otras instituciones en México, el propio INE, creo que tienen un enorme reto de demostrar una legitimidad real ante una ciudadanía que no nota, que no percibe de primera mano su utilidad práctica. Ese creo que, siendo un reto político no exclusivo del INAI, creo que es muy importante y debe de alertarnos a todas, nos ocupa a todas, a todos, a estudiantes, a jóvenes, a miembros del INAI desde luego, pero también a académicos, académicas, a maestros y a toda la sociedad. Porque siendo que han venido aumentando las peticiones de saber, el derecho que tenemos todos de saber qué es lo que pasa en las personas que nosotros elegimos para que nos gobiernen en los tres poderes, pues queda a un núcleo muy reducido de ciudadanos y ciudadanas las que hacen una petición de información. Y vemos con tristeza, lo veo yo, que yo sí a cada rato les doy lata, por el trabajo legislativo que realizo, que cada vez hay más áreas, además, cerradas a la información, como información reservada en este gobierno ya, sin que no haya realmente pues una indignación, un enojo, un reclamo ciudadano importante. Entonces, este reto político yo lo subrayaría como muy importante, que no es privativo del INAI, pero sí de todas las instituciones en el país. Creo que tenemos que hacer más todas y todos por tomar cartas en el asunto y demostrar de alguna manera que queremos democracias, que no queremos autoritarismo, si es realmente que eso lo queremos. El Latino Barómetro nos venía dando ya cifras muy claras, año con año, que no tomamos tanto en cuenta, en donde demuestra que la democracia no es tan relevante para los ciudadanos y las ciudadanas en general en Latinoamérica. En el mundo lo podemos estar viendo también como una tendencia, pero creo que ahora habría que incidir mucho más en este camino de demostrar por qué sí es deseable los contrapesos al poder, ¿no? Hay una frase clarísima que creo que la demuestra la historia, de que el poder corrompe siempre,
pero el poder absoluto corrompe muchísimo más devastadoramente. Por eso es que necesitamos invertir recursos públicos en instituciones que contrapesen al poder y que son relativamente jóvenes e incipiente su importancia en la vida pública de México. Pero ese es un enorme reto. Ahora me iría yo a otras, ¿no? Otros retos ya mucho más técnicos. Tenemos además muchos ejemplos, conformamos un grupo de legisladoras y legisladores en la Cámara Baja ahora, que estamos estudiando el fenómeno de la corrupción, lo hicimos desde el Senado, pero ahora lo pasamos a la Cámara Baja. Y en el tema, nada más para terminar y redondear el punto anterior, que es más político, pero también técnico, vemos que con este pretexto de la austeridad, tenemos muchos proyectos gubernamentales muy grandes, ¿no? Voy a mencionar, por ejemplo, los programas sociales, ¿no? Jóvenes Construyendo Futuro, que nos hemos realmente puesto a investigar sus reglas de operación. Hay estudios del IMCO y varios estudios de sociedad civil donde marcan claramente una opacidad enorme en cuanto a padrones, en cuanto a, no solo a padrones de los muchachos que están recibiendo el beneficio, sino a en dónde están trabajando, ¿no? Hay huecos enormes, se dice dulcería, se dice tortillería, pero no son verificables. Esos son retos, son enormes huecos de información que estamos teniendo ahora, en donde se están yendo una enorme cantidad de recursos públicos. Les pongo nada más el ejemplo. Para la Guardia Nacional, que es un reclamo que creo que sí nos llega a todas y a todos, el número de secuestros ha aumentado en mi propio estado, Querétaro, que es un estado seguro, pues ha aumentado el número de secuestros, el número de robo a casa habitación, el número de robo a vehículos, etcétera, etcétera. La Guardia Nacional, como rubro en el presupuesto 2020, tiene 2,000 millones de pesos asignados. 2,000 millones de pesos asignados la Guardia Nacional. Jóvenes Construyendo el Futuro tiene 20,000 millones de pesos. Jóvenes Sembrando Vida tiene 18,000 millones de pesos. La Guardia Nacional 2,000, nada más para que contrasten dónde están los recursos del presupuesto a nivel federal, que vamos a aprobar yo creo que mañana, pasado, en estos días, ¿no? Y que vemos con preocupación dónde están las prioridades de este gobierno. Eso debería de ser como muy importante para los mexicanos, requerir la información de en dónde está realmente ese dinero, mencionando el tema de los programas sociales. Pero me puedo ir a otros muchos, ¿no? Está Dos Bocas, que realmente vemos también que hay un hueco enorme de información, el aeropuerto, en fin, los grandes proyectos. No me quiero detener demasiado en esta parte política porque la puse en primer lugar porque creo que es el principal reto, aun cuando no es técnico. Tenemos como reto técnico, desde mi punto de vista, el simplificar el procedimiento de las solicitudes para ciudadanos y para sujetos obligados. Creo que, repito, es todavía un grupo pequeño en relación a la gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos que deberíamos estar interesados en el tema. El cómo solicitar la información, creo que sigue siendo un enorme reto para el INAI, el acercar, el facilitar, el acercarlo a las escuelas a nivel preparatoria, el que hubieran mucho más ejercicios de clase de civismo en donde se requiriera que los estudiantes, como para pasar la materia, tuvieran que buscar información referente a la preparatoria en donde ellos estudian, a el gobernador, al el etcétera. Creo que en eso hay una tarea enorme. Cuando uno se para en mi estado y les preguntas en ciertas comunidades cómo se llama tu gobernador, y la gente se voltea a ver y te dicen gobernadores pasados o te dicen el nombre del presidente municipal, te das cuenta del nivel de civismo que tenemos. Claro, buscar información en el INAI es algo realmente muy alejado para un buen número de mexicanas y mexicanos. Creo que hay un enorme reto ahí. El tercero sería pues hacer útil y manejable la información que tenemos en las obligaciones de transparencia. Creo que
paradójicamente a la premisa anterior, hemos avanzado muchísimo. Hay muchas cosas que sabemos ahora que antes no lo podíamos saber. Sin embargo, no hemos encontrado la manera de sistematizar esta información, de hacerla sentir útil, desde a presidentes municipales, a diputados, a diputadas, a asesores técnicos, a académicos, académicas, a estudiantes que estén haciendo una tesis de cualquier nivel. Creo que ese es un enorme reto que tenemos para dar, digamos, mucha más importancia al trabajo que realiza el INAI. La cuarta sería fortalecer el área de protección de datos personales. No me quisiera extender, tampoco soy una experta y estoy sí ante expertos aquí, pero creo que la tecnología nos ha traído, nos ha, digamos, rebasado enormemente en cuanto a la capacidad, y hablo de los legisladores y legisladoras, para trabajar en el tema de defensa de datos personales. Yo creo que este aparatito conoce mi perfil mejor que mis hijos o que mi mamá, porque me llena de publicidad que yo no solicité, pero que tiene todos mis datos, ¿verdad? Que me llega a mi teléfono, a mi mail, y creo que esos son datos personales que están quedando no legislados. Hay un límite ahí, pues muy borroso, y creo que siendo una obligación del INAI la defensa de nuestros datos personales, pues es un área que está quedando totalmente rebasada y al márgenes de intereses económicos que no estamos pudiendo controlar y manejar. Y pues claro, siempre que hay un cambio de gobierno, y lo platicábamos hace un momento, viene una pérdida de expertise por parte de los funcionarios y funcionarias públicas, en donde sistemáticamente también niegan cierta información porque no saben bien cómo es que se debe de cumplir con las obligaciones de transparencia y de información que, a los que ellos mismos están sujetos y sujetas. Entonces creo que hay una curva de aprendizaje siempre a la entrada de cualquier gobierno, pasa en los gobiernos estatales, pasa en los gobiernos municipales y también en el gobierno federal. Creo que ese es también un reto en donde el INAI pues podría ser mucho más proactivo, digo, en capacitar debidamente a las nuevas y a los nuevos funcionarios públicos. Es un panorama muy general, en cada punto traigo como muy desglosado el tema, pero quisiera yo tener también la oportunidad de escuchar a las expertas y a los expertos que me acompañan en el panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Marcela Torres Painberg, que nos ha hecho muy, muy interesantes y provocadoras soluciones. Yo voy a dejar que mejor los compañeros de mesa las retomen si es que lo consideran, pero sí quiero agradecer y reconocer a mi compañero Oscar Guerra Ford por haber sido quien tuvo la correcta y la muy conveniente propuesta al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a Pedro Salazar, y a Isa Luna Pla, que ha sido permanente acompañante de la creación institucional desde el IFAI y ahora del INAI. Y gracias, Oscar, una vez más, porque es pertinente, sobre todo, venir a vernos humildemente. Yo dije humildad republicana, también es un término que cabe, con humildad republicana, con ciencia y paciencia, venir a escuchar las voces que seguramente, aunque haya precio, serán como deben ser, críticas, para que nos acudan y nos ayuden a compartir circunstancias y a preservar el bien público que es el INAI. Ya que limpio ya. Te prestamos este. Se me hace que este es más fuerte. Ahora sí. Muchísimas gracias, de veras. Me siento muy halagada de estar con todos ustedes en la mesa y desde luego muchas gracias a ustedes por estar aquí. A ver, creo que los 5 años después de la reforma de 2014 nos plantean un desafío, digamos, en términos de entender qué es esto de la transparencia, qué es el acceso a la información, qué significa dentro de nuestra evolución democrática.
Y creo que lo que pudimos ver entre 2002, la primera ley de transparencia, y 2014, es cómo fue evolucionando de manera constante, sistemática, a partir de una demanda de la sociedad, y sobre todo de la sociedad organizada, a favor de tener mejores elementos para hacer posible una mejor interlocución entre gobernados y gobernantes. ¿Y una mejor interlocución a partir de qué? Pues a partir del instrumento de la información. Entonces, no hay manera de ver el tema de la transparencia si no lo vemos de manera relacional, es decir, en cuanto a cuáles son las obligaciones de los entes públicos o sujetos obligados y cuáles son los derechos de los ciudadanos en cuanto a ese instrumento que es la información. Creo que una de las cosas que hemos visto a lo largo de los 16 años de ejercicio de transparencia en nuestro país es que se ha ido haciendo cada vez más sofisticado el tema de la transparencia. Es decir, arrancamos porque la sociedad lo que quería era cosas como muy sencillas, de cuánto ganaba el presidente, de cuestiones que tenían que ver con contratos que establecía el gobierno o los gobiernos, y cada vez hay mucho más sofisticación en cuanto a esta relación entre la sociedad y el gobierno o los entes públicos, y lo que vemos es que las solicitudes de información siguen estando circunscritas en lo que son los expertos, los que utilizamos información pública para nuestros trabajos, seamos académicos, seamos periodistas o sean los propios funcionarios públicos, y no acaba de permear hacia la sociedad. Y creo que ese es uno de los, digamos, de las expectativas o de las promesas de la transparencia, era que la ciudadanía pudiera efectivamente tener esta herramienta para relacionarse, digamos, de manera más cercana a los que gobiernan, haciendo menos graves las asimetrías de información entre quienes gobiernan y quienes no. Y creo que ahí seguimos teniendo un déficit enorme. Tenemos mejores leyes, tenemos una cobertura constitucional en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos, pero no tenemos una mejor interlocución con la sociedad, que es al final a la que está dirigida toda esta normatividad. Creo también que en este sentido, medir, seguir midiendo la eficacia de la acción del INAI a través del número de solicitudes, ya no puede seguir siendo, digamos, el foco. Si al inicio era, ay, ¿cuántas subimos del primer año? Que eran 40,000 solicitudes, al segundo, que eran 120,000. Bueno, pues estaba bien tener ese referente cuantitativo. Hoy creo que tenemos una enorme rutina en esta relación. Seguimos siendo los mismos los que tenemos el acceso a la información o los que exigimos el acceso a la información. Y no estoy pensando en que las amas de casa hagan solicitudes o los campesinos en la Sierra de Guerrero vayan a hacer solicitudes. No estoy pensando en eso. Estoy pensando en qué tiene que hacer el INAI para que la información que sea útil a la sociedad le llegue a la sociedad. Y yo no veo cómo pueda ser a través de solicitudes de información, sino a través de transparencia proactiva. Tampoco creo que sea el tema de las obligaciones de transparencia. En este avanzamos muchísimo en el 2014, por supuesto, en cuanto al número de, digamos, de temas de información que son obligaciones de transparencia, pero ahí de nueva cuenta creo que hay un proceso de enorme burocratización del INAI por la sobrecarga de responsabilidades y de funciones que le han ido cayendo al INAI. Entonces, ahí está un primer punto, es la sociedad no ha hecho suyo el acceso a la información o la información de aquellos asuntos que le son pues más preocupantes o que tiene mayor interés. Ciertamente el ejercicio del presupuesto es de interés de toda la ciudadanía, pero en ciertos temas. Y tampoco es que mucha información sea mejor información o mejor interlocución entre los entes públicos y la sociedad, sino que tiene que ser a partir de, pues, algo que el INAI desde hace mucho, desde que era IFAI, decía: lo importante es ver cuál es la agenda ciudadana en materia de transparencia, es decir, cuáles son los rubros de información que le interesa y no que los retaques de toda la información
sino de la información que es más directamente de utilidad. Entonces, creo que es un momento en que el INAI, yo me hago cargo que está muy recargado de funciones, que tiene que hacer no solamente el ser órgano garante, sino el ser un órgano regulador y regulador de manera nacional, que no es nada fácil, pero sí creo que tenemos que, o ustedes tienen que superar la parte más, por ejemplo, obligaciones de transparencia. ¿Qué se hace? Pues son tal cantidad de sujetos obligados que lo que hacen pues es un chequeo de lista, ¿no? Es decir, aquí están todas las obligaciones, cumples, no cumples, cumples, no cumples, y a partir de eso se hace una jerarquización de cuáles son las entidades que mejor cumplen, y eso no quiere decir que tengan una mejor relación con la sociedad. Creo que hay que poner el énfasis en que transparencia quiere decir relación entre los entes públicos y la sociedad, y solamente vamos a medir su eficacia en la medida que la sociedad se sienta más empoderada para relacionarse de una manera con esa brecha, que reduzca la brecha de información entre los entes públicos y la sociedad en su conjunto. Entonces, creo que, y el otro punto era la burocratización, y la burocratización que tiene que ver pues con hacer frente a toda la cantidad de tareas que tienen encima. Yo decía que la manera de sortear estos obstáculos que se han venido viendo y que ya la experiencia de estos años tienen que ver con el ejercicio adecuado de la autonomía del INAI, y ese ejercicio adecuado tiene que ser una autonomía que se use para reforzar esa relación con la sociedad. Así que la sociedad realmente encuentre que tiene mejor información. Y aquí yo creo, yo decía que no se trata de incrementar el número de solicitudes de información o que personas que regularmente no hacen solicitudes las hagan, sino que sigamos apostando a los grandes traductores de la información, que son las organizaciones de la sociedad civil, el periodismo de investigación, etcétera, pero que el INAI sí pueda tener como una de sus grandes propósitos una política o un conjunto de políticas claras que estén centradas en transparencia proactiva, pero no transparencia proactiva en una gran política nacional de transparencia, sino que sea sobre temas concretos a partir de los intereses de los ciudadanos. Es decir, ¿y dónde vemos esos intereses? Pues creo que en los niveles básicos de la estructura gubernamental, ¿no? Entonces, creo que ya podemos contar con información sobre los grandes entes gubernamentales y públicos a nivel, digamos, federal o nacional, pero si bajamos al nivel municipal, pues vemos las enormes carencias que hay, y ahí es donde tenemos esta relación entre los ciudadanos y el poder, digamos, o las autoridades, de manera más clara. Entonces, creo que el INAI tiene que hacer un esfuerzo por superar rutinas institucionales, ir más allá en sus formas de evaluación y de regulación sobre los sujetos obligados, que no sean solamente cuantitativas, sino que pueda ir hacia una cuestión más de incentivos más que de control. Creo que lo que ha sucedido con el INAI como ente regulador es que su obsesión, si me permiten esa palabra, ha sido cómo hacer que se uniformice, ¿no?, el comportamiento de los entes obligados, de los sujetos obligados, cómo hacer que la evaluación sea una evaluación homogénea, cuando pues creo que hay que ir más allá hacia una cosa más cualitativa, en donde se tiene que ir mejorando esa relación con la sociedad. Y creo que el INAI no solamente tiene el reto como órgano garante y órgano regulador, sino como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia. Y creo que en el Sistema Nacional de Transparencia, pues hay uno de los elementos que más preocupan en términos, si quieren, ya más estructurales. Creo que algo que le ha pasado al INAI por la cantidad de funciones que ha ido adquiriendo es que al interior lo que vemos es una cantidad de instancias aisladas en donde no se comunican unas con las otras, en donde una no sabe lo que hace la otra, quizá por el volumen efectivamente de tareas que tiene, pero si lo vemos dentro del Sistema Nacional de Transparencia, creo que pasa algo semejante, en donde
hay lineamientos, hay cuestiones normativas bastante claras, pero lo que no hay es una comunicación permanente y horizontal entre los distintos elementos del sistema. Entonces, eso que creo que pasa, ¿no?, a nivel interno, pasa también a nivel del Sistema Nacional de Transparencia, que es otra pista, otra dimensión que tiene el INAI y que creo que ahí hay un reto. Decía, y ya no me voy a referir al tercer reto, que sería el del INAI como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde yo creo que también su tarea ha sido una tarea, si quieren, de muy poca proactividad, ¿no? Si se puede decir esto, es decir, ¿por qué? Pues porque el sistema sigue estando en construcción, no acaba de estar todavía. Entonces, y yo creo que el único organismo autónomo dentro del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción es el INAI. Y el INAI tendría que jugar un papel como autónomo de darle mucho mayor relevancia, si quieren, al sistema anticorrupción, de poner el tema de la transparencia en el centro del Sistema Nacional Anticorrupción y de las políticas anticorrupción. Y creo que su función ha sido un tanto más, si me permiten, más marginal o periférica que de ser un elemento muy activo. Y quiero referirme, por último, y aquí les cierro, a el contexto del gobierno actual. Sin duda alguna, el gobierno actual tiene dos características. Una es que pone en el centro la información que el gobierno da a los ciudadanos a partir, ese sí, de una comunicación muy constante, muy estrecha y asimétrica de parte del Ejecutivo Federal en sus ruedas de prensa matutinas. Entonces hay una presencia muy fuerte del titular del Ejecutivo en la relación de información con los ciudadanos, pero que no se hace cargo de ningún tipo de fundamentación de esa información. Lo que tiene detrás esa información es que tiene la legitimidad de quien habla de la información. Y creo que ese es un tema que es muy preocupante. Es decir, ¿qué hace el INAI frente a este tipo de flujo de información permanente, constante, etcétera? Y sin embargo, ¿qué tanto es información que, pues, es información pública? Sí, es información que está al acceso de todos, pero que ni está documentada, sino, les digo, por la autoridad y la legitimidad del presidente. Y el INAI, hasta donde yo sé, no se ha puesto a ver qué información está documentada, cuál no, en fin, ¿no? Ese es un primer reto. Y creo que esa ocupación del espacio está acompañada también de una enorme desconfianza del Ejecutivo Federal frente a los órganos autónomos en general y frente al INAI en particular. De suerte que creo que el INAI tiene un reto enorme en este contexto de ser una instancia frente a la cual el gobierno de López Obrador tiene enorme desconfianza y sin embargo no se hace cargo de la función que tiene el INAI de asegurar que la información pública sea información de calidad, documentada, etcétera. Entonces, yo creo que a través de la transparencia proactiva, el INAI debía de incentivar ese mayor contacto de las autoridades con la sociedad. Y quiero decir algo aquí. Hasta ahora, la transparencia proactiva en los sujetos obligados se tiene que dar a conocer al INAI, decirle cuál es la transparencia proactiva que yo quiero impulsar, tiene que pasar por una verificación del INAI, luego tiene que pasar por unos formatos para que pongan a ver si es lo más burocrático y lo menos incentivador de las acciones de proactividad. Entonces, yo sé que no es fácil porque tienen ustedes que tener por un lado pues ciertos elementos de control sobre lo que sucede con los sujetos obligados, pero sí creo que es un momento para revisar esas políticas que tengan que ver con proactividad de la información. Gracias. Muchas gracias a Jacqueline. Muchas gracias a Jacqueline. Yo soy moderador, no debo reaccionar.
reaccionar en defensivo, porque pues tendría desde luego mucho que decir para reconocer la experiencia y la gran serenidad reflexiva de Jacqueline, y por eso pues me abstengo, para cumplir con el deber de la humildad republicana que hemos querido adoptar en este seminario. Pero desde luego que yo sí pido que una vez que pasemos este proceso, sí tengamos en enero, se lo pido a Jacqueline, se lo pido a las exsenadores que fueron partícipes, y por supuesto siempre a Sergio, que nos permitan un intercambio con los comisionados. Y esto que se ha dicho aquí, que nos permitan regresar, no en enero, hay que hacerlo muy pronto, una mañana soleada, como sí debe de serlo, por la iluminación que nos permita este día, para poder hacer algunas combinaciones de impresión y de afirmación que nos ayuden a mejorar. El tiempo ya, pues es la última mesa del panel, pero yo quiero, por eso, en ahorro y en respeto a la palabra de ustedes, escuchar ahora a Sergio López Ayón, y luego vendrá la otra vuelta de ustedes, por supuesto. Alguna cosa diré ya una vez que terminen los tres. Gracias, Sergio. Gracias, presidente. Gracias al Instituto, al INAI, por invitarme a este panel. Soy el último en tomar la palabra y trataré de ser lo más conciso y breve posible. Y yo quisiera dividir mi exposición en tres grandes ideas: de lo político a lo técnico y de lo técnico a lo social o a lo ciudadano. Empiezo por lo político, y quisiera recordar en tres palabras el contexto y las implicaciones políticas constitucionales de la reforma de 2014. Ahí el IFAI cambia radicalmente su naturaleza y el alcance de sus funciones. Obtiene lo que entonces era una estrellita, hoy no estamos tan seguros que lo sea, de órgano constitucional autónomo. Le dan el upgrade a órgano constitucional autónomo, en el marco de otras autonomías constitucionales que configuran un nuevo entramado institucional, y no hay que olvidar el contexto político en el que se da esto, que es el contexto del Pacto por México y de otra serie de consideraciones. Con esto, el IFAI deja de ser un órgano federal, de la Administración Pública Federal, para convertirse en un órgano nacional en un doble carácter, porque se vuelve el órgano garante federal frente no solo a la Administración Pública Federal, sino a todos los poderes y los otros órganos autónomos con autonomía constitucional, pero se vuelve también un órgano nacional, como cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción y como última instancia para ciertas hipótesis en materia de recursos de revisión. Entonces, digamos, se le cargan de nuevas funciones, nuevas atribuciones, insisto, en este contexto político. Y no se acaba de resolver bien el papel orgánico del INAI en el sistema constitucional, porque tiene puntos de, conjuntos de convergencia de intersección con la CNDH y desde luego con el Poder Judicial de la Federación. Y por si esto fuera poco, además se vuelve un órgano regulador en el estricto sentido de la palabra para la materia de datos personales, que es una materia federal, que tiene una lógica de actuación muy distinta a la de un órgano garante de un derecho, como es el derecho a acceso a la información. Porque las implicaciones, ya no se los tengo que decir, económicas de ser el regulador de los datos personales sobrepasan con mucho el mandato original en el que se había conceptualizado esta materia para el INAI. Todo este contexto, y por si esto fuera poco, ¿sí? En la moda no solo de los órganos constitucionales, sino de los sistemas nacionales, el INAI encabeza un sistema, pero intersecta con otros dos sistemas: el Sistema Nacional de Archivos y el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Sí? Permítanme ser un poco burdo, ¿no? Entonces, hay un batidillo normativo, ¿sí?
en el que es muy difícil, desde esta lógica, poder determinar una pregunta muy simple, y es cuál es la función central y cuál es el valor social que tiene también el veterinario. Como muy bien lo dice Jacqueline, lo cargan de tareas. Además, en el contexto de una ley general que busca maximizar, y hay razones para ello, una serie de consideraciones, ¿cómo encontrar un lugar, una especificidad y una acción política? Y todo esto cambia radicalmente con el nuevo gobierno, ¿sí? El contexto político cambia radicalmente, y entonces algunas prioridades que podían ser razonables en la vieja lógica o en la lógica hasta antes del gobierno de López Obrador se tienen que revisar de nueva cuenta, porque la función política del órgano se cambia en el contexto que tenemos ahora. ¿Sí? No les tengo que decir, y hay muchas explicaciones académicas, pero hay una lógica de actuación y un posicionamiento distinto frente a la lógica democrática subyacente en la construcción institucional del INAI que se modifica. Y ahora hay que nadar contracorriente, porque lo que se hace no tiene el halo de correcto, lo que se hace tiene el halo de políticamente incorrecto, y hay una serie de razones para ello, ¿no? Y creo que Jacqueline lo ejemplifica perfectamente, ¿no? En contraponer la lógica informativa de las mañaneras con la lógica técnica que tiene que tener el INAI, es decir, lo que tu gobierno haces tiene que estar sustentado en documentos, en información verificable, cierta, todo lo demás que ya sabemos. Y esto cambia, y perdón que lo diga así, la función y la prioridad política del INAI. Ahí yo creo que está el reto político de la institución, donde ya no va a ser una institución bien vista, apapachada y aplaudida, va a ser una institución cuestionada. Y la pregunta que habría que hacerse es cuál es la implicaciones políticas. Me van a decir los señores comisionados que tienen un problema, el presupuesto, les voy a decir sí, ¿no? Pero también les diría, pues es el problema que enfrentamos todas las instituciones que estamos en una situación con estas características, y son todas las organismos constitucionales autónomos. Entonces, hay que asumir que va a haber una reducción muy fuerte de recursos, como un hecho político y presupuestal, para poder reorientar la acción, y lo voy a decir duro, no pretender hacer todo lo que hacíamos antes, porque hoy la lógica política nos obliga a posicionarnos en un lugar distinto. Y esto me lleva a una dimensión que ya planteó Marcela, que es cómo traducimos este entorno político en las herramientas técnicas con las que cuenta el instituto para hacer esta función política. Y conste que estoy subordinando la técnica a la política, ¿no? Yo creo que el INAI hizo una gran labor, y aquí por favor no me lo vayan a tomar a crítica porque no lo es, de domesticación de la burocracia, por lo menos de la burocracia federal. Los estados es otra historia, ¿sí? Y esta domesticación, o entrar en la lógica de domesticación y generar rutinas, procedimientos, páginas de internet, en fin, todo lo que se ha generado a lo largo de, no solo de los últimos 15 años, sino de una tarea continua del INAI, creo que nos llevó irremediablemente, y aquí establece una explicación beberiana de formalización y de las consecuencias, a una formalización, como lo puso Jackie, una burocratización de las tareas y de la función del INAI. Insisto, no es crítica, esto es una lógica natural del desarrollo institucional, que cuando cambia el contexto político, la pregunta es si nos tendríamos que preocupar más por la materialidad del derecho, que yo creo que es lo que están al final hablando Marcela. O sea, cuando estamos hablando de ciudadanización, utilidad del derecho, lo que estamos hablando es de la materialidad del derecho que se concreta en derechos concretos, ejercicio de derechos concretos de personas para propósitos de carácter utilitario, déjenme decirlo de esta manera.
Entonces sí, hay que repensar que este enorme esfuerzo de sistematización de información que suponen los portales de transparencia, habría que repensarlo en una lógica distinta. Porque yo creo que ahí estamos abriendo un flanco de cuestionamiento profundo de utilidad en términos del valor que se requiere para hacerlo frente a astringencias presupuestales, recortes de personal, en fin, ahí vamos a entrar en un conjunto de dilemas como instituciones. Creo que la lógica, y aquí sigo a Jacqueline, tendría que ser una lógica de proactividad, ahorita voy a volver. Y creo que uno de los elementos más importantes, que es el uso de los recursos, también los recursos se judicializaron, se volvieron, permitan usar un ejemplo extremo, subrayo, estoy usando un ejemplo extremo, donde hay resoluciones del INAI de 60 o 70 páginas, cuyo único resultado es vuelvan a buscar. ¿Sí? Hablando en términos. Yo creo que tendríamos que revisar, y me hago cargo de las razones que llevaron a que las ponencias tengan que dedicar tal cantidad de tiempo y de recursos en generar eso. Y tendríamos que repensarlo de una lógica de retomar la idea original de un recurso rápido, ágil, eficaz, no tan judicializado, porque eso es lo que nos va a permitir inyectarle valor a los recursos. Y retomar una práctica que se tuvo muy al inicio y luego se tuvo que abandonar, porque también hay razones que lo explican, de que el INAI fungiera más como un intermediario, como un mediador, y que utilizáramos los recursos como alertas al INAI de lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Lo comentábamos antes de entrar. Un gran número de inexistencias. ¿Por qué un gran número de inexistencias? Porque la administración sufrió un desmantelamiento profundo y entonces rutinas burocráticas que ya se habían generado se rompen simplemente porque no hay personal para hacer la documentación de las cosas que se tienen que hacer cotidianamente. Entonces, lo que quiero decir es que parte de la reflexión del reto es cómo repensar la función del INAI en este nuevo contexto administrativo que estamos enfrentando. Yo diría, muy atrevidamente, simplifiquen las resoluciones, úsenlas como mecanismos de alerta, utilícenlas como mecanismos o como herramientas para poder ustedes ser dialogar y mediar y resolver más rápido. Y utilicémosla al final, ya con esto cierro mi intervención, en esta idea de generemos valor que le sirva a las personas de usar el derecho de acceso a la información como una herramienta. Ya lo hemos conversado, hemos estado en otros foros. Cuando las gentes usan el acceso a la información y lo tratan de darle una utilidad práctica para el ejercicio de otros derechos, como toda la lógica del sistema está construida en burocrático, ¿sí?, resulta muy poco útil. Hay que hacer una interfaz que le genere la utilidad a las personas para el ejercicio de sus derechos y quizás de algunos derechos. Y entonces realineemos al INAI como órgano garante en una lógica mucho más de derechos que de construcción, que insisto, tiene su racionalidad, tiene su lógica y tiene su explicación, pero que hoy nos presenta un reto enorme. Yo con esto concluyo mi intervención y les agradezco mucho su paciencia. Gracias. Sergio, muchas gracias. Antes de pedirles la segunda ronda para ya cerrar, en breve una manera de afirmar. La verdad es que han sido copiosas los consejos, moralejas, enseñanzas, correcciones y cariñosas, pero muy, muy importantes muestras de severas algunas, desde luego. Sí, Marcela, es cierto, la legitimidad de origen, que ha sido indiscutiblemente en el caso, creo yo, el proceso de los nombramientos de los que somos comisionados, pasó por una serie de nuevos experimentos de consenso parlamentario, pero la legitimidad de ejercicio es la única que puede finalmente subsanar o enfrentarse, como ha quedado claro en el discurso, ante un escepticismo renovado
por la población en general, respecto de las instituciones todas, y a una serie de nuevas confusiones con las que nos estamos teniendo que topar el INAI, y como bien decía Sergio, sí, tenemos que modificar de manera inteligente muchas de nuestras competencias copiosas, que pueden parecer contradictorias, algunas de ellas excesivas, como se ha dicho, pero no sucumbir ni tampoco declinar, creo yo, ante la exigencia constitucional y legal de hacer lo que tenemos que hacer, pero sí encontrando, como se ha dicho, vías y fórmulas para que la rotación, que es de cada día, cambie la traslación con la que nos acercamos al epicentro, nunca mejor dicho, del poder público, que en este caso el presidencialismo se ha vuelto a gigantar en los hechos y pareciera otra vez ser el centro del sistema y no como era o como habíamos creído que la construcción democratizadora había venido a demostrar, que había ya varios centros o epicentros del poder público en términos de esos ejercicios de contrapeso. La sociedad civil también se ha apagado, la voz. Sí, son traductores de la exigencia ciudadana, pero ha palidecido de manera muy preocupante, Marcela, la voz cantante que nos tocó. Y lo digo para terminar, porque no debo yo hacer aquí alegatos, más bien lo digo en términos, el trabajo de la perseverancia con la que estamos revisando cada una de las obligaciones copiosísimas que dio la legislación, sí nos deja exhaustos, desde luego, y tenemos que buscar algunas fórmulas que ya estamos conjeturando para hacer a lo mejor revisiones muestrales que nos quiten menos energía en ello e ir más a la cuestión de derechos y sí profundizar. La parte esa es un órgano polivalente del acercamiento efectivo a la piel de la sociedad, una nueva manera de plantear que el derecho a preguntar le asiste a la gente, pero que el derecho a responder es un deber de todos los sujetos obligados, y no solo a responder tajante con sí o no, sino con una explicación del por qué sí, del por qué no, de la cuestión pública, y sobre todo sortear la confusión que sigue habiendo, que si el INAI pregunta, que si el INAI almacena la información. No son los sujetos obligados, y el INAI sí sirve y debe ser un revulsivo contundente y eficaz para que el derecho a la explicación pública sea recibido por la sociedad. Pedimos una nueva ronda para cerrar esta mesa y yo pido a Óscar Guerrafort y aquí a Josefina Román presentes que coordinen una próxima edición para sentarnos los comisionados frente a los a explicar punto por punto en una mesa mañanera que se lleve varias horas para que tengamos intercambios que permitan tratar de explicar más lo que estamos recibiendo, pero desde luego muy saludables todas sus observaciones. Marcela, para término reflexiones. Simplemente agradecer la invitación. Creo que sí están enfrentando todos los miembros en general del INAI pues retos mayúsculos, tanto políticos como técnicos. Yo insistiría en todo el tema de datos personales y tecnología. Creo que es un enorme tema que entra dentro de sus competencias, pero que es un reto, ¿no? Creo que a nivel mundial, pero también en México. Creo que la ley de datos personales tiene ya 10 años. Habría también que reunirnos en otra mañanera para platicar y solucionar y replantear esa ley y actualizarla conforme a todas las plataformas digitales que tenemos ahora, ¿no? Que son políticas de privacidad y a qué obliga al Uber y a todas las plataformas que ahora tenemos en relación al manejo de nuestros propios datos en estas redes. Entonces creo que ese es un reto muy claro que involucra la parte legislativa, pero también al propio instituto, y bueno, nada más agradecer la invitación. A Jacqueline, por supuesto, a Jacqueline Pizarro. Gracias. Solo me voy a referir a algo que señaló al inicio Marcela, la diputada Torres Peinbert, sobre cómo la sociedad no percibe la utilidad de la información. Y yo creo que ahí está la clave. Es decir, algo que tiene que hacer el INAI es utilizar la menor cantidad de recursos para lo que yo considero que es ya un ejercicio muy rutinario de atención a las solicitudes de información. Y que yo les puedo decir que en mi época, hace
2014, 2013, pues absorbía el 85% del tiempo de los comisionados. Bueno, pues ahora ustedes nos pueden dar ese lujo, porque además ya hay una experiencia acumulada. Entonces hay que voltear y ver qué es la información que la sociedad percibe como de utilidad y ustedes pues ver de qué manera colocan sobre ese, esos temas su acción. Y la otra es pues lo que dice Sergio López Ayón sobre cómo repensar a través de, digamos, cómo cambió realmente en el contexto del nuevo gobierno esta parte política de la transparencia. Y yo creo que sí implicó un shock para el ecosistema de la transparencia, sí, para la relación entre cuál era la función de los órganos constitucionales, para ver cuál era, cómo ponían en jaque a los gobiernos a partir de solicitarles información. Pues ahora no, eso ya está roto, ¿no? Entonces sí creo que sí es un momento en que, y bueno, y también esta cuestión del lenguaje de las resoluciones, ¿no? Sí, desde hace mucho que se dice hay que poner un lenguaje ciudadano en las resoluciones, y pues las rutinas institucionales y la cantidad de trabajo hace que pues uno mejor se acoge a lo que ya conoce. Pues yo creo que sí es un momento para ser muy estratégicos en lo que se hace. Muchas gracias. Sergio López Ayón, por favor. Una sola idea que creo que hay que añadir y es reconocer dos cosas. Reconocer, digamos, la complejidad y el enorme esfuerzo del INAI como institución para hacer lo que tiene que hacer. Yo creo que eso es importante decirlo ahora que hay tantos malentendidos presidenciales, ¿no? Hay un desconocimiento, un poco conocimiento de lo que hace y lo que tiene que hacer el INAI. Creo que eso se revela, ¿no? Hay mucho prejuicio y poca información, incluso entre muchos nuevos funcionarios públicos. Y ahí hay que reconocer que el INAI ha plantado y ha hecho lo que ha tenido que hacer, a pesar de los pesares. Y reconocerles a los funcionarios y a los comisionados esta disponibilidad para venir, para sentarse, para escuchar, para llamar, para convocar, para apoyar. Yo creo que también hay que decirlo, se los reconocemos mucho. Entendemos que no están en un mundo sencillo, pero ahí sí no se sientan solos. Y que es la oportunidad de repensar las cosas y de cambiar las rutinas, entendiendo lo difícil, lo complejo, lo penoso que es modificar ciertas rutas de acción que el entorno nos obliga a modificar. Y bueno, pues ahí todo el diálogo y todo el apoyo que sepan que existe con la institución y con ustedes en lo personal. Gracias. Muchísimas gracias. Ya después de oírlos y de esas amables pero firmes guías, directrices, con toda la solvencia intelectual, con toda la solvencia política que se ha tenido, quienes han sido forjadores desde la academia, sobre todo también, y desde el Parlamento, tenemos que hacer un ejercicio de llevarnos todas estas moralejas, advertencias, alertas, y por eso proponer, y de verdad es en serio, que no pase demasiado, que en noviembre tengamos un ejercicio que pueda ser en el INAI mismo o acá en Jurídicas, donde se disponga, para que podamos en unas mesas, excomisionados, por ejemplo, del INAI, como lo es el caso de Jacqueline, que ha venido y que no nos ha dejado de acompañar, con Sergio y con otros de los académicos e intelectuales que nos han acompañado a lo largo de estas mesas, este Isaac, tener este intercambio, pues, para firmar las condiciones. Y sí, me llevo esa impresión, yo quiero pensar que este regreso exorbitante de las inexistencias se deba a la nueva, al acomodo de la curva de aprendizaje de una nueva clase política. Esperemos no confirmar que sea además, como bien lo dijo Jacqueline, creo que con todas las categorías, por una lógica absolutamente distinta,
con la que se asume esto. Nosotros, con el gobierno del anterior presidente, cuando llegó el cambio constitucional que se gestó en el legislativo, fuimos severos porque no fue escandalosa, pero resoluciones nuestras pusieron de pestañas al gobierno anterior. Nada menos en noviembre, habiendo sido nombrados en mayo del 2014, le emitimos quizá la recomendación histórica, la primera que emitimos más delicada y que más costó allá, que fue exigir a la PGR de Murillo Karam que abriera la averiguación de Ayotzinapa. Tuvimos unos intercambios con él duros, ácidos, corrosivos, y en ningún momento, a pesar de que desde Los Pinos, desde luego que hubo toda clase de desagrado a esa severísima resolución, permitimos ni nos llegaron a emitir, vamos a decir, algún tipo de de intención de perturbar o de presionarnos. Pero hubo muchas resoluciones históricas que se emitieron y que pareciera que ahora en el discurso pareciera que fuimos complacientes y genuflexos con un gobierno que, si bien era cordial desde el Ejecutivo, pero sus secretarios eran también combativos. En cambio, ahora hemos tenido unos secretarios muy amables, lo debo decir con toda sinceridad, pero sí una distancia, vamos a decir, por lo menos poco cordial del presidente, que respetamos porque es su manera de hacer. Nosotros le hemos planteado la necesidad de verlo, pero ya que no se ha dado, hemos dicho que más que urgente es importante porque es el jefe del Ejecutivo, pero necesitamos que las alforjas de nuestros argumentos se llenen con la sabiduría y las recomendaciones que ustedes nos hacen, y esperamos, por supuesto, que el jefe del Ejecutivo, cuando podamos vernos, pueda, ojalá, cambiar su visión a estas instituciones, que no son para ser favoritas de ningún gobierno, que esperemos nunca el INAI pretenda ser favorito y agraciado y que haga con gracias al Ejecutivo, que tenga, como lo tiene el actual presidente, una gran legitimación y una enorme simpatía popular. Esperemos así, con su ayuda, perseverar y cumplir la misión. Yo quiero pedir a Óscar Guerra Ford, quiero pedir a Josefina Román, mis compañeras. Aquí se encuentra Juan Francisco Escobedo, que también ayer estuvo como ponente, y que muy parecido a lo que en parte dijo especialmente Sergio López Ayllón, advertía una serie de nuevos momentos en la geografía del poder y de la ubicación exacta del INAI en ese nuevo contexto de la geografía. Si está para pedirla, para hacerla, bueno, para despedir la mesa, con Isa Luna Plano, no está por ahí a la vista, que no, ya tuvo que ser. Bueno, entonces ven ustedes para agradecer con una foto simplemente, ya sin palabras, la asistencia de todos los que nos han hecho el favor de acompañarnos y con ello hacer posible este ejercicio de diálogo, de escuchar y de recibir sus consejos. Óscar Guerra y Josefina. Vente, José. Y si Óscar, del otro lado, para flanquear la mesa. Muchísimas gracias. Una foto final para que se quede el... Van a tomar una foto de término, pero es más bien acicate para reunirnos muy pronto con todos los comisionados. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Gracias.